Innovación. Datos. Prosumidor. Ciudadanía. Poesía. Actitud. Nutrición. Digital. Comunicación. Aprendizaje. Todo esto y mucho más en Radio La. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a estas tertulias informales, a estas tertulias que vamos a hacer a partir de ahora todos los jueves en este Radiolab UGR en casa. Como sabéis, Radiolab UGR en casa son unos programas semanales de radio que giran en torno a la experiencia UGR en casa, a lo que está suponiendo la crisis de la COVID-19 para la comunidad de la Universidad de Granada. Hoy es 23 de abril, es Día del Libro y, como decimos, estrenamos este nuevo espacio de encuentro con diferentes estudiantes que charlarán con nosotros sobre diversos temas de actualidad y compartirán con nosotros sus puntos de vista sobre lo que está ocurriendo. Podéis seguirnos en directo a través de nuestro canal en Spreaker. Podéis también participar mediante el hashtag UGR en casa o en el propio chat de Spreaker, como decimos, y también podéis luego, a continuación, después de que le demos al stop, escucharlo en diferido en los formatos podcast y vídeo. Como sabéis, la UGR, la Universidad de Granada, sigue en marcha desde casa y por eso utilizamos ese hashtag UGR en casa. Hoy tenemos con nosotros aquí en Radiolab UGR en casa, desde sus respectivas casas también, a tres estudiantes de la Universidad de Granada. Por un lado, Ignacio Navío, que es estudiante de comunicación audiovisual y es un buen conocido de nuestro oyente de Radiolab UGR porque realiza el programa de cine Toma 95. Además de eso, colabora en la sección cultural de lacomarca.net y ha dirigido y producido cortometrajes de manera amateur. Amateur también en el sentido de amador, ¿no? Porque amas el cine, ¿no, Ignacio? Y en el sentido de que quedan reguleros, pero bueno, como se hacen con cariño, se hace lo que se puede. Buenos días, Javier. Muy buena, Ignacio, porque se hacen, como digo, desde el amor hacia el cine. Muy bien, gracias por apuntarte a esta iniciativa y compartir con nosotros tus reflexiones. Alberto es estudiante de Ciencias Políticas y colabora con diferentes asociaciones por el derecho a la vivienda, tanto en Granada como en Lisboa. Le interesa mucho la serie y el impacto de la inteligencia artificial y la revolución digital en la sociedad. Alberto, bienvenido tú también. Muchas gracias a vosotros. ¿Qué tal? Gracias por unirte y por abrirnos la ventana también de tu casa. Y por último, Raquel. Raquel, sabes que también es estudiante de comunicación audiovisual y compañera de Ignacio en el programa Toma 95. Por supuesto, también aficionada al séptimo arte, también a la fotografía y a la grabación y postproducción de sus vídeos de viaje, que es uno de sus hobbies. Ya no enseñan alguno, yo no he visto todavía ninguno. Sí, bueno, tengo un canal de YouTube. Sea más o menos lo que hago. Ajá, ¿cómo se llama el canal? Ya que estamos, vamos a hacer la promoción. Mira, Raquel, mi nombre, y Lebowski, el gran Lebowski, la peli. Ajá. Lebowski. O sea, la gran Lebowski, ¿no? Tenemos con nosotros. Muy bien, pues lo buscaremos. Oye, lo dicho, gracias Raquel, gracias Alberto, gracias Ignacio por apuntaros a estos encuentros. Y bueno, lo primero, lo que os planteaba un poquillo antes, ¿cómo estáis llevando este confinamiento cada uno desde vuestra casa? Pues la verdad es que está siendo algo bastante tranquilo, porque dentro de la casa de uno hay más tiempo del que poseemos si tenemos otras obligaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues se aprovecha tanto para trabajar nuestra actividad universitaria, que sigue estando ahí, como para compatibilizarlo con nuestras aficiones. Entonces, yo la verdad es que estoy bastante a gusto. Sí, tienes tiempo, ¿no?, para hacer cosas. Sí, hay tiempo de sobra, vaya. Y él, no sé, ya es como que no hemos creado otro tipo de rutina, porque antes el tema de ir a la universidad y demás. Pero bueno, imagino que también depende de la situación de cada caso, porque entiendo que cada persona vive de una manera. Pero yo personalmente lo llevo bastante bien.
en el sentido de que me establecí una nueva rutina, hago mis cosas de tareas de casa, tareas de la universidad, hobby, o sea que le puedo dedicar tiempo suficiente a cosas que me apetece hacer. ¿Y Alberto? Sí, yo creo que eso, que adaptándonos un poco todos a este nuevo ambiente, pero bueno, yo creo también, como dice Raquel, que hay que tener en cuenta también que igual no todo el mundo lo puede disfrutarlo, pero muy importante eso, la verdad. Pero bien, bien, adaptándonos a las nuevas situaciones. ¿Vosotros ahora mismo estáis en casa con vuestros padres o con vuestras familiares o estáis en piso de estudiante? Yo sí, yo me vine el día del estado de alarma, ya cambié mi residencia habitual a la casa de mis padres aquí en Jaén y nada, pues viviendo en familia. Yo vine hace poco, hace una semana, hace casi 2 semanas, que fue cuando nos comunicaron de la UGR, bueno, y de toda la Universidad de Andalucía, que podíamos volver a nuestra casa y nos podía recoger un familiar. Entonces ya hice mudanza y demás, y aquí estoy en mi casa también. Sí, yo a mí creo que ha sido el que le ha pillado lejos de casa, porque me he quedado en Lisboa. O sea, estoy este año en Lisboa de Erasmus y bueno, me ha pillado aquí y me quedé. Así que bueno, aquí estamos. Ya vamos a aprovechar. ¿Cómo se está viviendo esto por allí, por Lisboa? ¿Mucha diferencia con respecto a lo que te llega de aquí? Bueno, yo creo que al final Portugal, pues no es ni mucho menos, se puede comparar con el caso de España, ¿no? Porque al final es uno de los más graves, pero aquí la gente yo creo que en buena parte lo está respetando y la verdad que yo he visto un valor cívico en los portugueses que creo que es bastante interesante. Entonces, bueno, también Lisboa es uno de los focos, al ser la capital, está claro. ¿Allí el confinamiento está siendo también tan estricto como aquí en España o no tanto? Aquí tengo que decir que el gobierno ha permitido, desde el principio, no como en España, ha permitido paseos, salir a hacer ejercicio y alguna actividad puntual, pero en general ha sido un confinamiento estricto también. Así que bueno, otra perspectiva. Aquí se ha abierto ahora un poco, o parece que va a empezar un poco ese desconfinamiento, y es pues con la salida de los niños. No sé si habéis visto las noticias al respecto. ¿Qué os parece esto? ¿Podemos hablar ya de desconfinamiento o todavía es pronto? ¿Es una medida para paliar un poco la situación de los más pequeños? Y yo diría que más bien eso no es algo que vaya a servir a toda la población, porque ya estamos viendo que se limita la edad. Y pues sí, a ver, está bien, por lo menos los chiquillos que disfruten, ¿no? Pero no creo que sea como ni nada definitivo ni la libertad, porque ahora la situación está como esta. Pero también implica otro grupo de población, que son los padres, que ya al salir el menor a la calle también pueden salir. O sea que, bueno, es una parte, un paso pequeño, pero bueno, todavía es muy pronto, muy pronto. Sí, a mí me extrañó desde el principio, la verdad, porque al fin y al cabo en otros países también se ha permitido el paseo de los menores, ¿no? Desde el principio, no sé, me refiero, ¿no? Claro, sí, o casi desde el principio, porque al final yo creo que pueden ser de los grupos que peor lo estén llevando. Pero bueno, no lo sé. Me parece una buena medida igualmente, ¿eh? En cualquier caso. Oye, me hablabais antes de la rutina, ¿no? Cómo esto ha significado también un cambio de rutina. ¿Cómo estáis organizando para, bueno, pues eso, pues lo que le ha pasado a toda la universidad, ¿no? Cambiar de la noche a la mañana de un modelo presencial a uno virtual. ¿Os ha costado mucho adaptaros o creéis también que vosotros no ha costado, pero a lo mejor sí que conocéis compañeros que les ha costado mucho más? No sé. Bueno, pues yo creo que Dios bendiga a la alarma y a los recordatorios de los calendarios, porque hay mucha dificultad en acordarte de los plazos y demás. Entonces, uno se tiene que crear continua alarma y recordatorio, pues para seguir un ritmo de trabajo universitario adecuado, ¿no? Antes como que lo presencial ya te exigía, ¿no? Sí, te obligaba en cierta manera. Totalmente. Ajá. ¿Todos tiráis de esos recordatorios de alarma? Cuéntame, Raquel. Yo creo que también
A nosotros, voy a hablar también un poco por mi compañero Ignacio, creo que al ser nuestra carrera y nuestra asignatura no estamos teniendo demasiado problema a la hora de seguir las clases y demás, porque bueno, son como muy prácticas, nos mandan la práctica, suben sus vídeos y lo hacemos, pero que quiero decir que los docentes, por lo menos en nuestro caso, creo que lo están haciendo bien, pero sí es verdad que conozco a mucha gente que está teniendo, ya no solo porque tengo una mala conexión de internet, que eso ya te limita muchísimo, sino que sus profesores, las recomendaciones de la universidad de intentar no hacer exámenes, no mandar mucho volumen de trabajo, pues muchos no lo están cumpliendo. Y hay gente que está incluso peor que yendo a clase presencialmente. Y por nuestro caso también, porque estamos en el último año, entonces la carga electiva es menor y tal, entonces no tenemos esa carga que obliga a exámenes y continuos trabajos. Sí, eso, o sea, solo quería comentar que es verdad, porque yo hago ciencias políticas y al fin y al cabo también te pueden mandar una carga de trabajo que, bueno, que se puede suplir fácilmente con un ensayo, un trabajo de investigación, etcétera. Pero la gente, por ejemplo, de laboratorio, más de ciencia, etcétera, esa gente es lo que decís, que lo está llevando mucho, yo creo que es mucho peor que cuando tenía clase presencial, porque al final el espacio es un lugar muy importante, ¿no? Y una obligación muy importante también. Pero bueno. ¿Creéis que una situación como esta, me estoy acordando, ¿no?, de lo que ha ocurrido esta semana con el hashtag este de vergüenza, ¿no?, de UGR, donde, bueno, pues al final han salido muchas críticas a un sistema que no estaba preparado para ello, etcétera, ¿no? Pero ¿creéis que una crisis como esta pone de relieve las cosas que se estaban haciendo mal o claro, esto es que era imposible de prever? Hombre, es posible que haya pillado justo a un proceso como el de la digitalización en la universidad en un momento en el que se estaba formando. Y entonces quizá por ello lo pilló un poco a contrapié. Entonces sí que pues se han visto los déficits y las carencias. Yo diría que ya no es solo por eso, sino lo que decía antes del tema del profesorado, que es que siguen mandando muchísimo trabajo. Quiero decir que ya no es solo un problema de conectividad o digital o lo que sea, sino que el profesor que antes no daba bien sus clases, ahora es como que se nota mucho más que lo daba fatal y lo sigue dando fatal. Entonces yo entiendo que ese hashtag, pues es que, ya te digo, nosotros porque no hemos tenido esa serie de problemas, pero es que todos mis amigos me están diciendo lo mismo, de que los profesores se pasan muchísimo y no lo están llevando bien. Yo creo también que el caso de este hashtag ha sido un poco igual representativo de otras universidades, es decir, que no es un problema, creo, que sea exclusivo de la UGR, ni muchísimo menos, sino que igual ha sido una comunidad más activa, que ha sido la de, a lo mejor, la de los universitarios en Granada, y por eso se ha hecho viral, pero yo creo que lo importante al final es que ha puesto de relieve que la infraestructura de la universidad no se puede digitalizar de la noche a la mañana, y creo que está claro. Y los profesores, que la docencia no se puede adaptar de la noche a la mañana. Es decir, necesita una planificación y un acuerdo importante, porque si no, es muy difícil que funcione bien. ¿Qué se ocurre? Porque claro, entiendo que muchos profesores lo que hacen es directamente trasvasar lo que ya hacían al mundo digital. ¿Pero esta es la solución o en realidad habría que partir de cero y decir, oye, pues vamos a plantear la docencia de otra forma? Y la siguiente pregunta, ¿y continuaremos haciéndolo a partir del curso que viene? La verdad es que son preguntas sin respuesta, duda, ¿eh? Simplemente sí, lo que pensáis, sí, obviamente. Tengo si tuviéramos esta respuesta. Tengo mis dudas en ambas preguntas, la verdad. Yo quiero recalcar, o sea, quiero defender el espacio físico, es decir, claro que seguro que hay elementos que se puedan digitalizar y seguro que mejora la universidad en general, pero reivindica, yo creo que la clase presencial como, no sé, transmisión de o una interacción entre profesor y alumno, que muchas veces, bueno, no se da, pero que se debería dar. Pero creo que como es un espacio de intercambio al final. Y si vamos eliminando todos los espacios que tenemos, no sé, o sea, que me trae como un peligro, ¿no? No lo sé. Esa reflexión que se me ocurre. Yo creo que en el caso de la Universidad de Granada, al menos la plataforma de Prado, ya más le vale que hagan que sepa soportar este tipo de situaciones. En plan, que
que la gente pueda seguir accediendo sin problemas, sin que se caiga la página, porque es que hace 3 días me intentaba meter en el correo y era imposible, lo tuve que intentar 5 o 6 veces. Entonces yo creo que en ese caso sí que se van a preparar mucho más por lo que pueda venir, pero igualmente la docencia en clase física no creo que vaya a desaparecer ni lo vaya a sustituir otra vez un caso de... Ahí está el perro o la perra de Ignacio ahí diciendo, yo estoy aquí. Está teniendo una mañana ajetreada, la verdad, con sus compañeros de vecindario. Claro, hace un solecito tan bueno por ahí fuera. Hace sol, apetece salir a hablar, ¿no? Oye, no sé cómo lo veis también en el sentido de nosotros, bueno, en estos encuentros yo planteo la siguiente metáfora, y es que lo de la COVID ha sido como estamos en un baile, ¿no? Está sonando la música. Y de repente se ha parado todo, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿va a continuar la música o va a cambiar? Es decir, estábamos bailando no sé qué tipo de música y ahora va a sonar otra melodía, no va a ser la misma. Es decir, ¿qué va a cambiar después de todo esto, creéis vosotros? No solo para la universidad, hablo de la vida, de vuestras vidas en general. Pues de nuevo, va a ser una pregunta como la anterior, es bastante difícil de responder porque hay que hacer un juicio de futuro, pero es obvio que van a cambiar bastantes cosas. Esto es un shock bastante gordo, no solo para la universidad, como bien dices, pero para la sociedad, que cambia, es que no ha cambiado el día a día de una manera pues, que no se había conocido antes. Pero yo también creo que, aunque ahora estemos en este estado de shock de qué está pasando, parece como que estamos en una burbuja aparte del tiempo, no sé. No sé si entendéis la idea de que estamos aquí en este tiempo, pero no sé, está como pausado, que no forma parte de nuestra vida, pasa, no sé, una cosa muy extraña. Y yo creo que las cosas van a cambiar, pero no tan radicalmente como mucha gente cree que es. A lo mejor van a hacer teletrabajo, así que empieza a usar más, que la gente no acuda tanto a la oficina. Ya no estoy hablando solo de cuando el desconfinamiento tenga lugar, en plan, que ya sea cuando estamos casi en la totalidad, en la total libertad, que no sé yo en qué punto será, pero cuando estemos en ese punto, es lo que digo, que no creo que vayamos a presenciar muchos cambios aparte de eso, y no sé, si es que al final lo de juntarnos con nuestros amigos, nuestras relaciones interpersonales y demás, no creo que cambie, por lo menos a nivel social, con las relaciones, no creo. Yo creo que puede haber cambios bastante a nivel social de nuestras relaciones. Yo creo que puede haber cambios importantes porque, no sé, me cuesta imaginarme cómo va a ser el primer momento, por ejemplo, de verse después de tanto tiempo lo que sea y cómo van a ser las dinámicas de, no sé, de un abrazo a lo mejor en un grupo de amigos. No sé, creo que hay una desconfianza ahora que no sé hasta qué punto va a afectar a estas cuestiones. Pues, o sea, eso me parece muy interesante, lo de qué consecuencia puede tener haber estado tanto tiempo separado, ¿no? O sin contacto humano. Yo creo que a nivel personal se estabilizará la cosa, tardará un tiempo, sí, supongo. Pero a nivel de relaciones sociales no sé si va a tener un impacto muy grande, la verdad. Pero yo creo que a nivel de sociedad, yo creo que esto... Ha sido un cambio, un shock bastante importante. No, las consecuencias no lo sé porque la futurología no es lo mío, pero y no quiero que lo sea, pero yo creo que sí, no sé, que además ha puesto en valor servicios esenciales, creo, ¿no? Como la sanidad, los cuidados, la atención social, no lo sé, a mí me parece que por lo menos es un toque de atención. No sé qué tipo de música, pero un toque de atención creo que bastante gordo. Y también porque, claro, hay muchas profesiones que estaban hasta cierto punto estigmatizadas y ahora se está viendo de relieve la importancia que tienen, ¿no? Exactamente. Servicios esenciales al final. Sí, sí. O sea, lo que hace funcionar una sociedad. Pero servicios esenciales que a lo mejor no estaban tan puestos en valor, la sanidad quizás sí estaba un poco más en valor, pero fíjate, ¿no? Los dependientes de supermercado. Claro, los transportistas, no sé, las cuidadoras, al final el trabajo doméstico, el trabajo reproductivo, también, vamos, ahora es esencial, si no... Los cuidados. Curiosamente también algo tradicionalmente femenino y también quizá por eso invisibilizado. ¿Tenéis la sensación de la que habla Raquel de irrealidad un poco a veces? Es decir, yo lo comparo muchas veces con lo que a mí me pasaba cuando nació mi hijo,
que había días, sobre todo al principio, que me acordaba y decía, ostras, que soy padre. O sea, lo que te digo, no sé si os pasa con esto, ¿no? Ostras, que estamos viviendo, además, con vosotros la metáfora funciona, ¿no? Como una película, ¿no? Es decir, ¿tenéis esa sensación de irrealidad de la que hablaba Marta o ya no tanto? Bueno, los primeros días sobre todo. Los primeros días sí que yo tenía a veces, lo típico, llegas de nuevo al pueblo tal y dices, voy a salir, y dices, pero no, y caes. Dices, no, sí. Que no puedo. Si no puedo, imposible. Entonces, claro. Pero vaya, una vez que te acostumbras, yo creo que te hace la idea de que esto es lo que toca durante las próximas semanas como poco. No sé si... A ver, un momento. También en el sentido de... A ver, ¿cómo decirlo? El tema de... hemos pasado como de esa película de ciencia ficción. No sé si tenéis la sensación ahora del Día de la Marmota o no tanto. Es decir, la pregunta es, ¿cómo lo estáis viviendo? Porque además cada uno de vosotros tres está en tres sitios diferentes. Lisboa, una ciudad grande, pueblos más pequeños, pueblos más medianos. Se vive diferente, es decir, por ejemplo, Ignacio, en tu pueblo que ahora mismo que es un pueblo chiquitito, no sé si ha habido contagio, ha habido muchos casos por allí, es uno de los sitios donde se está diciendo que puede empezar antes el desconfinamiento, es decir, todos aquellos sitios en los que no se han detectado casos o los que hay menos riesgo. ¿Cómo se vive en un municipio como el tuyo, Ignacio? Pues justamente en mi pueblo concretamente no se ha tenido conocimiento de ningún caso concreto. En pueblos y aldeas de la zona sí que ha habido confirmación de algún caso. Pero respecto a lo de la desescalada del confinamiento, bueno, yo creo que es lógico que esta desescalada sea asimétrica, ¿no? Que no sea en todos lados por igual. Va a ser mucho más fácil poder salir de aquí a la calle que salir a una ciudad, bueno, básicamente por una cuestión geográfica, porque aquí hay una cantidad de terreno, porque además vivo en un pueblo, pero además de la montaña, o sea que hay una... Por densidad de población, de terreno, ¿no? Hay poquísima densidad de población, o sea que... Vamos, por probabilidad, vaya a coincidir poco, quizás. Sí, 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 sí. Que seguirá habiendo que cumplir una medida de precaución necesaria aún así, pero... ¿Y en municipios un poquito más grandes como el tuyo, Raquel? Pues en mi pueblo sí que hace poco murió una persona, era ya muy mayor, quiero decir, y sí que dijeron que dio positivo por coronavirus, pero creo que no se sabe si hay aquí alguien más contagiado con el virus, no se sabe. Pero bueno, igualmente es verdad que aquí, de hecho mucho más que en Granada, la gente se protege. O sea... ve a cualquiera en su coche o haciendo la compra o sacando el perro y todo el mundo va con sus guantes, la mascarilla, respetando también el turno en los supermercados, tiendas y demás. Y no sé, yo creo que también un poco como lo que dice Ignacio de su pueblo, que está un poco aislado, o el mío, al no ser una ciudad como lo es Madrid o Jaén o Granada, la posibilidad de contagio, ya nada más que por la densidad de gente, es bastante menor. Entonces, por eso y respetando la medida de seguridad, yo creo que... Ahí está. ¿Cómo se llama tu perro, tu perra, Ignacio? Se llama Maggie, pero Maggie esto yo creo ahí. Que para los perros es como las 8 de la tarde, su hora de salir a producir, porque claro... Uno de los nombres, bueno, le hemos puesto al final este nombre a este programa, es Juernes, y es por ese carácter festivo que tenían los jueves, no sé si lo sigue teniendo, porque imagino que vosotros los viernes seguís haciendo cosas relacionadas con la universidad, pero desde luego, para Maggie, hoy es Juernes. Sí. No, pero además, yo creo que sí que se nota el día de la semana en cierto punto. Es como, sí. También. Yo creo que al menos en mi familia hay ciertos días que todavía se guarda alguna costumbre de, por ejemplo, el domingo, pues alguna comida especial. O jueves o viernes, pues no sé, a lo mejor cenar una pizza, por ejemplo, o un aperitivo antes de comer, no sé. Sí que estamos intentando que se guarden ciertas costumbres. Sí. Sí, yo con ese tema tengo que decir que, bueno, al final me he quedado aquí en Lisboa con... Bueno, en un piso de estudiantes, y tenemos ese hábito mínimo de el viernes hacer una pequeña fiestecilla en casa, muy como se puede, y el domingo un poco de comida en conjunto, más que nada por habituarnos, un poco de disciplina, de salud mental, no sé, que si no al final, ya que no estás trabajando, no tienes que salir a trabajar, pues
Y es necesario. Un poco. Por hábito, claro, ¿no? Claro, un poco de hábito. Si no, es un caos. ¿Y en tu casa también, Raquel? ¿Mantenéis alguna tradición o intentáis seguir algún hábito de algún tipo o no? Sí, bueno, el fin de semana se nota un poco más, pero sobre todo porque mis padres tienen una tienda y trabajan por la mañana. Y pues claro, ya el fin de semana están aquí, entonces como es la única diferencia en realidad, yo diría. Bueno, sí, que el domingo a lo mejor mi madre hace tortilla de patatas, que es como la comida de domingo. Y ya, bueno, cosas que llegan. Pero es verdad que a mí se me está pasando esto de no saber en qué día vivo. Porque el martes, de verdad que yo estaba súper centrada en que era el lunes. Y no paraba de pensar que era el lunes. Y es que estamos a jueves, se me está pasando la semana en nada, que ya mañana empieza el fin de semana. No sé, a mí se me pasan los días entre volando y que me pierdo, no sé, rarísimo. Oye, dice, tus padres tienen un negocio entonces, una tienda que ha continuado abriendo estos días. ¿Cómo fueron los primeros días? Porque hemos visto imágenes, ¿no?, de la gente llegando con la paranoia, ¿no? En fin, yo cuando salía las primeras veces a comprar me daba la sensación de que el mundo era tóxico, ¿no?, en sí mismo. No sé, ¿cómo vivisteis vosotros esos primeros días? Pues, bueno, mis padres tienen una tienda pequeña de cosas de primera necesidad. Según me han comentado, la gente, es que ya digo, desde aquí, desde el principio aquí, parece que la situación se normalizó y se respetó todo bastante, pero sí que me dijeron que la gente hacía como compras más grandes, obviamente será también lo que recomendaron, pero creo que no había ningún tipo de problema ni de desabastecimiento, ni de que la gente no respete o algo así, o sea que bien. Entiendo que en las ciudades grandes también hay más probabilidades de encontrarnos a covidiotas, ¿sí?, más que en los pueblos. Sí, yo vi, bueno, aquí depende. Bastante obsesionado con la compra, vamos, masiva, ya no grande, sino masiva. Pero también al final es el shock, el pánico del principio, ¿no? Que es una situación que nadie sabe cómo enfrentarse a ello. Oye, ¿cómo veis también? No sé si a vosotros llegan, o porque no creo que tenga que ver con dinámica urbano-rural, sino el tema de la desinformación. No sé si estáis viendo la cantidad de bulos que aparecen, la cantidad de confusión que hay. Pues claro, es un terreno de cultivo brutal. Pero ¿cómo estáis viendo? Sobre todo pensando en cuando se habla de si controlar ese tipo de bulos constituye un ataque a la libertad de expresión o a nuestras libertades más fundamentales. No sé cómo lo estáis viendo vosotros ese tema. A ver, ¿quién se lanza? No sé, yo no tiene nada que ver con la libertad de expresión, porque una cosa es dar tu opinión sin, no sabría cómo explicarlo, sin que influya a otra persona, y quiero decir que esa opinión sea falsa y sea para generar odio. Es que me parecen como cosas diferentes. Entonces, en el caso de muchas personas que, no sé, con las cadenas estas que se mandan por los grupos de todas las familias de España por WhatsApp, que es una persona diciendo por ahí, pues que, no sé, tonterías que tú lo analizas o te interesa y buscas información y dices, es que esto, ¿quién se lo cree? No pues, sé, entonces, pues mucho, en ese, ¿no?, aspecto, sí, claro, eso, sí. Pues mucha gente, ese es el problema. Entonces, en ese caso sí que creo que debería haber algo que lo desmienta, no me parece ninguna locura. Otra cosa es que tú ves una opinión totalmente inofensiva, aunque sea contraria a la que tiene otro, pero que no intente generar un odio hacia una entidad, una persona o lo que sea, pues porque es mentira. Quiero decir, no podemos desinformar a la gente, y menos situaciones así, cuando de verdad hay muchas personas a las que cualquier noticia le afecta muchísimo. Pues no está la cosa como para ponerlo todo a todo el mundo loco con noticias falsas. También yo creo que es un problema no solo ya de la información en sí, porque bueno, en ocasiones es complejo demostrar hasta que hay cosas que son obvias, que son falsas, ¿no? Pero hay veces que no es tan sencillo a simple vista, ¿no? Y yo creo que lo que hay que potenciar son los verificadores de la información, ¿no? Y yo creo que estos mecanismos tienen ahora una muy buena herramienta, ¿no?, que es el mundo digital, ¿no? Lo que se le llaman las fake news, pues han existido siempre, pero ahora da la sensación de que vivimos en un mundo repleto de mentiras, ¿no? Cuando lo que pasa es que ahora se detectan mucho más rápido, ¿no?, por estos mecanismos de verificación. Sí, yo además tengo que decir que también creo que se pueden atribuir responsabilidades políticas, claramente. Decía, aquí hay gente que está decidiendo usar las redes sociales como un
como el arma arrojadiza, como la propaganda de 2020, pero clarísimamente. No sé qué posibles vías se podrían explorar, es decir, leyes más estrictas de sobre la regulación de redes sociales, iniciativa pública, sector público con respecto a Internet. Puede ser, es una infraestructura clave, es una industria. Yo no me parece nada descabellado que en el futuro los partidos lleven alguna línea de este estilo. Y claramente, una cosa es la libertad de expresión, que se pensó, yo creo, para proteger a los más débiles de una sociedad, y otra cosa muy diferente es utilizar bots y bulos descaradamente para intoxicar el debate público y para mentir. Al final es para mentir, no es para expresar, es para mentir. Entonces yo veo una distinción muy clara, pero bueno. Sí, pero hay un problema bastante grande a la hora de pasarlo a una normativa, yo creo, porque las leyes de prensa, desde el siglo XIX por lo menos, llevan con la libertad de expresión como bandera, entonces si ya vemos que, por ejemplo, que ante cierta regulación que hacen de sí mismas las plataformas como Twitter o WhatsApp ya hay suficiente ruido, ¿qué no pasaría si eso se plasmara en una ley? Sí, obvio. Yo no he planteado en ningún momento de que cómo tiene que ser, pero que creo que es necesario algún tipo de regulación, porque es que si no, al final, son empresas privadas, es decir, las redes sociales son empresas privadas y puedes meter dinero al final, y estamos viendo parte de las consecuencias, yo creo, y esperemos que no empeore, pero no tiene pinta, no lo sé. No sé si habéis seguido también el otro debate hablando de derechos, y es que cuando la gente ponía como ejemplo China de buen hacer, claro, al final indirectamente se estaba hablando de que un Estado más controlador es capaz de enfrentarse con mayor eficiencia a una crisis. ¿Creéis que esto puede ser una solución? Es decir, hay ciudadanos que están dispuestos a dar más control o proporcionar, perder, digamos, libertades a favor de ser capaces de controlar una crisis como esta. Bueno, yo creo que es un tema muy complejo respecto al el analizar qué papel tienen que tener los estados, ¿no? Y qué papel también tienen que jugar la libertad de los individuos a la hora de controlar la pandemia, ¿no? Pero la verdad es que no es una pregunta fácil, estaba hablando de la base. Yo creo que es más una pregunta a futuro, ¿no? Porque si esas libertades, ¿qué va a pasar con ellas en el futuro, no? No sé, es que es lo que dice Ignacio, es un tema muy, muy complicado que... No sé, es que a día de hoy no sabría qué opinar, de verdad. Hombre, yo sí que me gustaría decir que está claro que China representa un modelo que, bueno, que no brilla por la libertad, está claro. Pero la cosa creo que no es elegir entre más derecho y más libertad, más derecho o más gestión económica, vamos a decir, a cambio de menos libertad. O más sumisión si me garantizas, no creo que sea una diatriba, es decir, me parece que es una falsa diatriba, un falso debate. Yo quiero mantener mis libertades individuales, pero sin tener que vivir en una miseria económica, y creo que no es nada descabellado, es decir, que a mí me garanticen sanidad, que me garanticen una educación digna, una vivienda, un acceso a la representación política, son cosas que no es que haya que perderla para ganar otra, es que siempre hay que ganar, pues si no al final es un juego en el que siempre perdemos la mayoría, entonces no lo sé. ¿Y qué cosas creéis que se están poniendo entonces en valor, ¿no? Es decir, estamos valorando más, como hemos hablado antes, ¿no? Cosas como los servicios, ¿creéis que estamos valorando más cosas como, por ejemplo, como la cultura, a la que ahora es más difícil acceder, teatros, conciertos, cine, por ejemplo, que podemos acceder, pero claro, de distintas formas, y en fin, no sé, ¿qué otras cosas creéis que vamos a poner también en valor a partir de esta crisis? Es que esto, ahora mismo, debatir del coronavirus y sus consecuencias, pues lo voy a decir, va a ser muy complicado, pero
No sé, yo lo he comentado antes la línea de que de las relaciones sociales se van a cambiar. Pues no sé, yo creo que también hay ciertas cosas en las relaciones sociales que se van a poner de relieve, ¿no? Sí, yo creo que también lo que estábamos comentando de unos trabajos que se empezarán a valorar más. Uh-huh. Yo, sin embargo, tengo el miedo de que eso ocurra solo al principio, ¿sabes? Cuando ya empecemos a volver a salir, me da un poco de miedo que, Dios mío, si la cajera que me tiene todos los días, te voy a hacer un altar, pero que luego, poco a poco, volvemos a la situación de antes. Uh-huh. Y sinceramente, si me pongo pesimista, pues yo creo que va a pasar así. Que al principio volveremos a las andadas, ¿no? Yo creo que sí. Incluso con las relaciones de lo que decía también Ignacio antes de cómo nos vamos a empezar a saludar, cómo va a ser un abrazo. Pues al principio quizá somos más tímidos o reticentes y no queremos hacerlo, pero yo creo que es que al final volveremos a lo de siempre. O sea, lo de saludarnos a la japonesa así con la cabeza... No, eso no tiene mucho futuro, ¿no? No lo veo. En las sociedades mediterráneas complicado. Lo veo bastante complejo. Aunque conste que yo es una de las cosas que más he hecho de menos, coña. O sea, sí, pegando sí, un abrazo con alguien. Sí, claro sí. Que sí. El contacto humano al final. Si es que al final yo creo que ese miedo inicial o esa distancia es lo primero que sale por inercia, pero creo que lo que hay que poner en valor y es lo de lo que nos ha sacado adelante, es decir, que nos ayudemos, que se creen cooperativas, iniciativas sociales de la gente, es decir, al final lo común, lo que cuida de todo, que son pues eso, ese aplauso a los sanitarios. Esos transportistas que llevan todo, llevan los alimentos, todos los cajeros de supermercado, al final toda esa gente son las que han hecho posible que la cuarentena sea lo más llevadera posible, ¿no? Entonces yo creo que lo común al final es lo que debe valorarse. No sé si, ya que lo has dicho tú, Alberto, aprovecho. Sí. Una de las cosas que preguntamos normalmente aquí también en estos encuentros a todo el mundo, bueno, casi cualquier entrevista o con cualquiera que hablo con teléfono le planteo la misma pregunta y es, bueno, pues ese acto de la 8, ¿no? Ese aplauso de la 8 que está ocurriendo en todas partes, incluso en otros países también, no es algo solo exclusivo de España. Un aplauso que además empezó como una forma de agradecimiento a todo el personal sanitario, pero que yo creo que ya tiene más de ritual social, ¿no? Y de socialización o de autoaplauso, un poco también egoísta, es decir, sigo vivo, estoy aquí. No sé, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros ese aplauso a las 8 de la tarde, ese momento de las 8 de la tarde en vuestros respectivos lugares? Es decir, ¿qué hacéis? ¿O estáis viendo alguna cosa especial últimamente? No sé, ¿cómo lo estáis viviendo ese momento? Bueno, aquí al principio, bueno, te iba a decir, al principio de los aplausos, el primer día yo estaba en Granada todavía, y sí te voy a decir que me emocionó, porque no sé, ve a la gente salir a su balcón, aplaudía, además siendo el primer día que estábamos todos con ese shock inicial de nos quedamos aquí encerrados de por vida, y el detalle bonito me pareció muy chula la idea, pero ahora conforme van pasando los días, ya no lo veo tanto como una manera de socializar con tus vecinos o hacer notas que estás aquí, sino que siento que poco a poco se está convirtiendo más en vez de un homenaje a esa gente o un agradecimiento, como una fiesta, ¿no? Porque por lo menos aquí en mi pueblo lo que pasa es que ponen la música altísima, con micrófono, no sé qué, quiere decir que al final se ha perdido el sentido ese de agradecimiento y es como, pues, no sé, a los españoles que nos gustan mucho las fiestas, no sé. Se ha perdido un poco el sentido y me da un poco de pena por eso. Yo creo que, bueno, yo en mi caso hay también una peculiaridad geográfica, que aquí en mi pueblo, en mi aldea, las casas están bastante separadas, ¿no? Entonces yo en mi calle, por ejemplo, bueno, puedo salir a aplaudir, pero por ejemplo los vecinos, bueno, tengo alguna casa al lado y tal, pero yo recuerdo que se hizo los dos primeros días, pero claro, cuando lo está haciendo y el próximo vecino está a unos 50 metros, pues hombre, es algo bastante complejo, ¿no? Pero se oye, ¿no? Se oye por ahí al fondo el aplauso. Sí, algo se oye. Algo se oye, pero bueno, la verdad es que es un ejercicio de colectividad, yo creo que a analizar el aplauso de la 8 y en lo que se ha podido convertir. Yo personalmente creo que ya, bueno, que se puede seguir haciendo y se puede seguir agradeciendo a los sanitarios. Yo, en mi caso personal, por ejemplo, mi madre trabaja en una residencia de ancianos y, bueno, ya se lo agradezco diariamente, aunque... y ya está. ¿Y por sí, ahí? Yo te voy a contar el caso de... Que sí, que yo también al principio, pues claro, como no me ha pillado en España, pedía vídeos, sobre todo a mi familia, a mis amigos, oye, mandarme vídeos de los aplausos de las 8, por favor, y tal. Pero aquí en Lisboa, por ejemplo, se llamarían los aplausos de las 10, porque son a las 10. ¿De la noche? Bueno,
Sí, sí, sí. Y pero por, quiero decir que se ha contagiado también. Si a lo mejor empezó un poco en Italia y vino para España, ha seguido para Portugal. Pero que yo creo que también, sí, igual al principio, como estaba más candente o más reciente, era más explícito que el aplauso era para la gente que cuida, para los sanitarios, etcétera. Pues yo no veo mal tampoco que sea como un rito de comunidad. Porque al final eso pues te ayuda a salir adelante, te crea una identidad un poco, pues yo viví el coronavirus, ¿no? Y salía todos los días a aplaudir, no sé qué. Creo que eso está bien al final, que cree como identidades colectivas, ¿no? Bueno. Y no sé si pensáis que esto se va a mantener de alguna forma como actividad colectiva a las 8 de la tarde cuando, no sé, es decir, cuando volvamos a la calle poco a poco, nos pararemos todos a las 8 de la tarde y seguiremos recordando esto, o casi mejor olvidar cuanto antes. El primer día que podamos salir a la calle con normalidad y haya pasado esto, habrá ese día habrá aplauso a las 8, pero el siguiente ya no. Creo yo. Que la gente aplauda en la calle, ¿no? En vez de en su balcón. Eso digo, no sé si... Sí. Y oye, que no se recuerde. No sé si en Portugal... Porque aquí me siguen dando la matraca todos los días con el Resistiré. No sé si en Portugal se ha cogido alguna canción como himno o no. Por lo menos en mi calle no hay tema oficial, ¿eh? Pero no lo sé en todo Portugal. Creo que no, ¿eh? Pero bueno. ¡Qué suerte! Es que imagínate en Portugal a las 10 que a la hora del aplauso es que se toquen un fado, es que ya... Claro, claro. Es que ya no, la sociedad iría hacia abajo. Hombre, hay fado alegre a lo mejor, ¿no? No sé. Sí, sí, hay fado más moviditos, ¿eh? Pero no, de momento no hay como banda sonora oficial del coronavirus. Pues mira, casi mejor. Oye, no quito más tiempo. Para finalizar un poco, quisiera, bueno, pues que nos dierais alguna recomendación de algún tipo. El día del libro, quizá podemos recomendar algún libro, pero puede ser lo que queráis. Podéis recomendarnos a nosotros, a todos los que estamos oyendo, pues lo que queráis. Una peli también, en fin, lo que os apetezca. ¿Qué nos recomendaríais? O empezar con un instrumento, no sé. Bueno, oye, pues nunca es tarde para aprender a tocar un instrumento. Claro. Yo ahora, con buenos 23 años, estoy empezando a leer el Código Da Vinci. Ajá. Porque estaba por casa y digo, pues mira, ya que lo tengo, y encima de censo, pues me da para toda la cuarentena. Uh-huh. No me lo acabaré bastante. Y bueno, en cuanto a series, que últimamente la estoy siguiendo mucho, es Killing Eve, que además están sacando ahora la tercera temporada en HBO, y está chulísima, o sea, me encanta. La recomiendo. ¿De qué va? Por porque he escuchado algo. ¿Se puede contar de qué va un poquito sin spoilear o...? Sí, sí, una mujer que trabaja en, no me acuerdo bien, pero investigando asesinato y demás, y tiene que atrapar a una asesina a la que pagan por hacer su trabajo. Y es como la peli de la de Tom Hanks y Leonardo DiCaprio, Atrápame si puedes. Pues, y no sé, es muy interesante, es medio drama, comedia, intriga, no sé, divertida, un poco para pasar el rato. Esta cuarentena está bien. Sí, no es Twin Peaks, ¿no? O sea, no nos pongamos muy... Vale. Muy bien, nos la apuntamos. Yo, siguiendo la línea de Toma 95 un poco del cine, un libro, que es directamente el último libro que me he leído, que son Las Memorias de Luis Buñuel, porque son una fuente inagotable de anécdotas y situaciones bastante divertidas. Y luego... como película podría ser Atrápame si puedes, en tiempo de coronavirus estaría bastante bien, porque es un señor que no para de moverse en toda la película. Entonces, ¡qué envidia! Podría ser una buena recomendación de película, Atrápame si puedes. Yo, la verdad que la actividad iba a decir la del instrumento, pero bueno, así que suscribo esa, que aprender a tocar un instrumento siempre viene bien. Yo estoy intentándolo con la armónica, pero bueno. Todavía muy muy al principio. Ajá. Como libro, yo había pensado en La ciudad de los prodigios, porque bueno, Eduardo igual Mendoza, no tiene, ¿no? Mucho exactamente de la Barcelona de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, no sé, una, creo que es un periodo de la historia de España y la historia de Cataluña que bastante interesante y se conoce igual poco, no lo sé. Uh-huh. Y peli sí que la tenía clara desde que me la has preguntado, y es Parásito.
Creo que viene bien para verla ahora, en tiempo de confinamiento. Hace poco en uno de los programas también recomendaron una, que además es española y está teniendo mucho éxito, y creo que tiene algunas similitudes, que es El Hoyo, ¿no? El Hoyo, exactamente, sí. Esa no sé si la habéis tenido. Yo no la he visto, no sé cómo está, sí, pero... Sí, sí la he visto. He visto si se dos. Parece a Parásito, desde luego es muy pertinente. Sí. Pues recomiendo las dos, ¿eh? Muy bien. Oye, y Nacho, en el libro de Buñuel cuenta también la anécdota de lo de Viridiana, que fue gracias a un boleto de lotería. ¿La cuenta también en su memoria? Sí. No, Viridiana no, La Edad de Oro. Perdón, sí. La Edad de Oro, sí, sí, sí la cuenta. Que un amigo suyo anarquista le dijo, bueno, si me toca la lotería te pago yo la película. Bueno, y le tocó y ya está. Y así le pago la película. Pero bueno, hay un libro repleto de situaciones muy importantes y también que habla mucho de la historia de España. Ajá. Muy interesante. Oye, aprovecho ya para preguntaros, ya que tenemos aquí a dos de los componentes de Toma 95, ¿estáis preparando ya el siguiente? ¿Se puede adelantar de quién va a ir? Sí, sí, se puede adelantar, ¿no? Yo, el siguiente va a ser de Richard Linklater, de la trilogía del Amanecer y Boyhood. Esas cuatro películas a analizar. Entonces, bueno, estamos en proceso de que algunos, como yo, nos terminemos de ver esas películas para comentarlas. Muy bien, pues deseando escucharlo. Además, a mí Linklater es uno de los directores que más me gusta. No sé si es suya también la de A Scanner Darkly, puede ser, sí. Una que de animación. Esa película me encantó también porque se basa en un autor de ciencia ficción que me encanta. Pues nada, deseando escuchar el programa. Oye, no, ya digo, no quito más tiempo, que sé que, aunque parece que hay mucho tiempo, yo no sé, parece que cunde más, otros días menos, pero muchísimas gracias, Alberto, Raquel, Ignacio, por compartir este ratito con nosotros. Espero que se repita el jueves que viene, si podéis, de nuevo. Y lo dicho, espero también que a vosotros os haya gustado este ratillo. No sé, que os veremos el jueves que viene o no. Sí, yo creo que sí, ¿no? También se puede adelantar. Pues lo dicho, muchísimas gracias por abrirnos esta ventana a vuestro mundo. Y nada, mucho ánimo, un abrazo desde la distancia también y espero que podamos darnos ese abrazo pronto a los japoneses o como sea, pero bueno, de alguna forma podremos hacerlo. Un saludo también a Maggie y Nacho. Ahora le rencillaré. Nada. Bueno, un saludo. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Gracias. A vosotros. Y al resto de nuestros oyentes, pues nada, que nos vemos mañana para continuar estos encuentros UGR en casa. Y como siempre, ya sabéis, medialab.ugr.es/radiolab para ver toda la programación que tenemos. Y como sabéis, nos podéis escuchar en Spreaker, en Spotify, en iVoox, en todas las plataformas de podcasting. Y continuamos en casa, continuaremos haciendo esta radio, continuaremos contando qué está pasando en nuestras casas. Aquí en la comunidad de la Universidad de Granada. Hasta el próximo programa. Radio Lab UGR, radio universitaria para el ciudadano conectado.